Bueno, pues nos hemos embarcado aquí en este proyecto, es ilusionante por nuestra parte, no sabemos todavía si se puede mantener la categoría, en función de la categoría que juguemos, pues funcionaremos de una manera o de otra. Nuestra ilusión es mantener la categoría y consolidar el equipo en Segunda Catalana, y si en temporadas posteriores se puede intentar hacer algo bonito como jugar en Primera Catalana, pues sería nuestra meta. Lo que ocurre es que el Segur es un equipo que tiene muchas dificultades porque es un sitio donde no tiene masa social, no hay empresas, no hay hoteles, y entonces, como digo yo, es la puerta fría, lo que tenemos que mover por ahí para buscar sponsors, para particulares, para aumentar la cifra de socios y todo esto. Bueno, en principio el partido ha tenido diferentes fases en el que los primeros 20-30 minutos han sido superiores a nosotros, hemos sido superiores a ellos y hemos tenido varias ocasiones, 5 o 6 ocasiones, hemos tenido también un palo en el que podíamos haber finalizado el partido de alguna manera, consiguiendo dos goles a cero, pero a partir de ahí ellos han tenido una lesión, ha salido un jugador de suplente, ha salido un jugador y este jugador ha estado de pivote, ha conseguido muchos balones aéreos, las segundas jugadas eran totalmente de ellos y a partir de ahí nosotros hemos decaído y bueno, creo que el partido se ha empatado por esta circunstancia, no hemos sabido coger esas segundas jugadas. Y bueno, un empate en casa siempre es positivo, es un punto más, sumamos un poquito más para salir de ahí, de esa zona donde estamos críticamente. Y bueno, intentaremos ir sumando poco a poco y si es de 3 en 3, pues mucho mejor. Bueno, creo que llevamos una dinámica positiva en la que de los últimos 5 partidos creo que hemos puntuado 4. Es una buena dinámica, creo que los jugadores están bastante positivos. Es una cosa que creemos en la salvación, en mantenernos aquí en Segunda Catalana e intentaremos luchar hasta el final. Sí que la siguiente jornada es con el Baix, que va segundo. Es un partido bastante complicado, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y luego nos viene Catllar y Salou, que están en la zona baja, y ahí sí que intentaremos sumar los máximos puntos posibles.